Buenas tardes, doctor. Hola, ¿vas a dar nivel? Sí, doc. Buenas tardes, Doc. Nuestro Hola, grupo niños, expande. hola, chicos. Pues niños, ya no tienen nada, están viejísimos. Uy, 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 espérenme un ratito que se entren todos. No, no, no. ¿Listo para las vacaciones? Más o menos. ¿A dónde te vas, Andrea? Que quedarse aquí en la casa, doctor. Ándate a la playa. ¿Qué te vas a quedar cocinando ahí en la casa? No, no, no. Hombre. Anda, disfruta. ¿Quién está aquí? Me falta uno. Es un 25, ¿no es cierto? 24. ¿Tú también vas a dar entrada? ¿No? Grecia, Colmar. Y Jefferson, y Tomás Jefferson, ¿por dónde se anda? Y doctor. Ahí está Tomás Jefferson. ¿Qué dices, Tomás Jefferson? Doc, le quería hacer una No. preguntita. Tal vez usted ya tiene la planificación para las prácticas que vamos a realizar al final del ciclo. ¿No? Es que hoy, como la doctora nos dijo que por estudiante íbamos a ir solamente 1 o 2 días, entonces era Lo que para. pasa, verán, eso, verán, viniendo, pues hay que ponernos de acuerdo, porque yo me fui a hablar allá con don Valdivieso, con el que maneja ahí, con el, ¿cómo le dicen? Con el serrucho. Pero él me dice, sobre el serrucho, que solo podemos, que solo pueden entrar dos, entonces yo estaba pensando, insisto, en darles mejor ponernos de acuerdo con ustedes y darles de esta manera las prácticas. Porque si solo dan dos estudiantes y yo tres, ustedes son 25, tendríamos que tener grupos de 13. Serían tres estudiantes. Entonces eso es incompatible. Yo creo que mejor debemos recibir, como ya acabamos clases, nos concentramos solamente a lo que son prácticas y dar 2 días a la semana prácticas completas. ¿Les parece? Hola, estás apagado el micrófono, Jefferson. Sí, doctor. No sé, es que justamente por eso le estaba preguntando, porque me parece que solo tenemos con usted, creo que eran miércoles y jueves los días que teníamos asignado, Claro. y se supone que con los estudiantes, la doctora nos dijo que por cada asignatura solo íbamos a ir 1 o 2 veces, eso significa que No en vamos a una alcanzar. práctica tiene que abarcar todo, y eso lo veo muy No, complicado. eso no se puede, hijo, no se puede. O sea, no es que no lo quiera dar de esa manera. Yo creo que máximo, yo creo que de esa manera presencial podemos, es la manera, de esa manera virtual es la más adecuada, porque ya te digo, en el laboratorio dijo Serrucho, que no deje entrar a más de dos estudiantes porque es un cubículo de 3x2 y ahí tenemos que estar dos estudiantes y el tutor, tres. Entonces ustedes tendrían que dividirse en 12 grupos. 12 grupos por cuatro prácticas serían 48 semanas. Entonces es imposible. O sea, eso no, no, no. La lógica, la razón no pide fuerza. Pero en todo caso, yo les ofrezco, quizás me acuerdo en estas vacaciones que en las 2 semanas ya les hago la planificación, porque tengo que hacer partes diarias y todas esas cosas. Hago planificación y vamos a ver qué se puede dar. De Claro, es todas por eso, maneras. doctor, porque yo también. Hola. Ya te sacaron, Jefferson. Ya ves, por estar hablando ahí, ya te sacó tu compañero. ¿Quién te sacó? Jefferson, ¿quién te sacó? La Andrea creo que te sacó, ¿no es cierto? No lo sé, a lo mejor ella Sí, está está risa y dentro. risa ahí la Andrea, está risa y risa. Ella creo que te sacó. Es la Bueno, maldad macareña. y si no, en último caso, pues, pierden el ciclo y repiten, están jóvenes. ¿Qué te No, parece, doctor, Tomás? yo sé que usted es chévere, ¿eh? Hasta nos hacen perder por práctica. No te fíes de las personas chéveres. A veces hay hipocresía en el mundo, Jefferson. Hay hipocresía en el mundo. ¿No es cierto, Andrea? ¿Tú vas a dar a Andreita? No, doc, Aníbal. Aníbal. Entonces, Aníbal es el que te saca de Jefferson. Aníbal es. Te quiere dar golpe de estado, te quiere dar todo ese Aníbal. A ver, sigue Aníbal. Empieza nomás.
No, le toca a la compañera, Doc. A Talía, ya va a empezar. Espera. Capaz que la Talía todavía no se conecta, ¿no? No, sí, estoy aquí, doctor. A ver, ¿quién es Talía? Déjame verla. Talía Martínez. Talía, pero no es... Ah, acá abajo, la última está ya. Ya te vi. Ya, Reina, empieza nomás. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Pondrán atención, un ratito, pondrán atención que más tarde pregunto, ¿ok? Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a abarcar temas como la apendicitis aguda y la enfermedad diverticular. Mi grupo está conformado por Gabriela Luzuriaga, por Freddy Martínez y también por Aníbal Yaguana y mi persona, Natalia Martínez. Ya, primero vamos a hablar de la apendicitis aguda, pero para abarcar algunos temas como lo es la fisiopatología, lo que es también la clínica del paciente, es necesario conocer un poco acerca de embriología, anatomía y fisiología, que les voy a comentar de manera breve. Primero, lo que es la embriología, el apéndice va a empezar a formarse a partir de la sexta semana, mientras que a partir de la octava semana va a empezar a evaginarse. Pero alrededor del quinto mes, el apéndice va a tomar la forma de vermiforme, que es la forma que tiene en el adulto. Ya, asimismo, conforme se va dando el desarrollo, va a tomar su posición, la posición que tiene en el adulto, que es a nivel de la pared medial posterior del intestino medio, que es el intestino del cual deriva en el periodo embrionario. Aquí hay que tener algo en cuenta, algo que es muy importante, es que en este periodo puede darse una mal rotación del apéndice, es decir, que el apéndice no va a rotar sobre lo que es el eje de la arteria mesentérica superior. Entonces, en este caso, cuando hay mal rotación y hay una condición clínica denominada situs inverso, que es una malformación congénita, autosómica recesiva, entonces el apéndice y el ciego obviamente se van a colocar a nivel de la fosa ilíaca izquierda y no derecha, como es normalmente. También tenemos lo que es la anatomía. El apéndice en sí va a tener lo que es una longitud que va a variar desde los 3 centímetros hasta los 33 centímetros. Sin embargo, hay una longitud promedio que va a ser de los 6 hasta los 9 centímetros. También el diámetro del apéndice va a ir entre el diámetro, bueno, va a ser de 3 a 5 milímetros, mientras que la luz del apéndice, la luz del apéndice va a ser de 1 a 3 milímetros. Esto hay que tenerlo en cuenta también en la fisiopatología, ya que pues esta parte de que va a haber una obstrucción del lumen. A la vez también el apéndice va a ser irrigado por lo que es la arteria apendicular, que va a ser rama de la arteria iliocólica y esta a la vez de la cólica derecha. El apéndice también va a constar con una irrigación linfática. Entonces, estos de aquí se van a localizar a nivel de la submucosa del apéndice y estos a la vez van a drenar en ganglios linfáticos, en vasos linfáticos mucho más grandes que se van a localizar a nivel de la arteria iliocólica. Síguele, por favor. Ya, aquí también hay que tomar en cuenta pues que en el periodo embrionario, dependiendo de cómo sea la rotación del intestino, el apéndice va a localizarse en cualquier parte, a nivel de lo que es la parte inferior del abdomen, también puede localizarse a nivel de la pelvis o en el retro peritoneo. Sin embargo, las localizaciones más frecuentes del apéndice van a ser a nivel retrosecal con un 60%, también van a ver a localizarse a nivel pélvico, a nivel de un 30% aproximadamente, y a nivel de lo que es el retro peritoneo con un 7 a un 10% de frecuencia. Continúale, por favor. También, antes se pensaba que el apéndice no tenía ninguna función, simplemente se pensaba que era como un vestigio del ciego, pero actualmente se conoce que esta tiene una función inmunitaria, pues va a funcionar como una reserva de inmunoglobulinas. A la vez va a secretar inmunoglobulinas, específicamente lo que es inmunoglobulina A. Continúale, por favor. Entonces, ahora, ¿qué es la apendicitis? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la apendicitis en sí
es un proceso inflamatorio agudo de lo que es el apéndice vermiforme del ciego, que va a estar provocado por múltiples causas, por múltiples factores, y que generalmente la inflamación va a afectar a lo que es todas las capas del apéndice, tanto lo que es mucosa, submucosa, también muscular y lo que es principalmente la serosa. La apendicitis se va a provocar o va a generarse tanto en hombres como en mujeres. En mujeres se va a presentar con una frecuencia de un 6.7%, mientras que en hombres se va a presentar con una frecuencia de un 8.6%, generalmente en la segunda a la tercera década de la vida, y nos menciona que es la causa más común del abdomen agudo quirúrgico. Continúale, por favor. Ya, ahora tenemos lo que es la etiología y la fisiopatología. Primero vamos a empezar con una obstrucción intestinal, como lo vimos aquí a la izquierda. La obstrucción intestinal va a estar dada por múltiples causas. Nos menciona que alrededor del 50% de los casos va a presentarse por causa de los fecalitos, como podemos ver en la primera imagen. También nos menciona que la segunda causa más frecuente es la hiperplasia linfoide, como podemos ver a la derecha. Sigue continuando, Gaby, por favor. Ya tenemos también otras causas que nos menciona que pueden ser por parasitosis, como podemos ver en la imagen en derecha superior, en la última imagen, nos menciona que puede ser, por ejemplo, por Ascaris lombricoides, también puede presentarse por entamoeba histolítica y también por enterobios vermicularis. También nos menciona que podría provocarse por infección con lo que son bacterias, como por ejemplo la tuberculosis. También nos menciona que puede provocarse por neumococos, por enterococos, estreptococos y algunos estafilococos. También por el pseudomonas aeruginosa. También nos menciona que puede provocarse por algún traumatismo o por neoplasias malignas a este nivel, como adenocarcinomas, o también lo que es el sarcoma de Kaposi. Ya, una vez que se dio la obstrucción, a este nivel lo que va a provocarse es la distensión del apéndice. Fíjate, le continúo nada bien. La distensión del apéndice. Entonces, aquí lo que va a provocarse, lo que ven esto de una coloración más clara o blanquecina, va a ser que aumentó la secreción mucosa. Entonces, aumentó la secreción mucosa y el apéndice se está distendiendo. Entonces, lo que va a generar es una compresión de los nervios a este nivel. Entonces, aquí podríamos decir que se va a dar la transmisión por las vías aferentes de un dolor, que va a ser un dolor difuso en la parte media del abdomen. Entonces, va a aumentar la secreción mucosa, va a aumentar la proliferación bacteriana. Aquí se van a ver involucrados tanto microorganismos y oportunistas, pero principalmente microorganismos que pertenecen a la flora normal del apéndice. Entonces, nos menciona que aquí van a participar, por ejemplo, los Escherichia fragilis, la Escherichia coli, enterococos, pseudomonas, estreptococos y Klebsiella. Ándale, continuando ahí. Ya, entonces, a causa de este dolor que se produzca en la parte media del abdomen, seguido a este se va a provocar lo que es náuseas y vómitos reflejos. Incluso nos menciona que el paciente puede llegar a presentar en ocasiones anorexia. Ya. Luego, el cuarto paso aquí en la fisiopatología, nos menciona que va a haber una ingurgitación y una congestión vascular. Pero, ¿por qué va a suceder esto? Va a haber la obstrucción, ya les mencioné, también va a estar sumado lo que es la hipersecreción mucosa, también la proliferación bacteriana. Entonces, es como que el apéndice en este punto ya no da para más. Se empiezan a ocluir lo que son las arteriolas y las vénulas a nivel de la mucosa, es decir, que se va a sobrepasar la presión del apéndice en este nivel. Entonces es como que el apéndice se va a saturar y en sí se va a congestionar. Y en este punto, no sé si recuerdan que les mencioné que en el punto 3 iba a aparecer un dolor mal localizado, un dolor difuso en la parte central del abdomen, que va a ser vago. Entonces, ya aquí en este punto que ya se dio la congestión vascular, el dolor ya va a migrar a lo que es la fosa ilíaca derecha. Síguele, por favor. Y finalmente va a provocarse la perforación del mismo. Otra forma de explicar la fisiopatología es explicarlo al apendicitis en cuatro fases.
Tenemos la apendicitis congestiva, la apendicitis suporativa, y también la gangrenosa y la perforada. Aquí a la izquierda podemos observar cómo es un apéndice que está en condiciones fisiológicas normales. Y aquí en el número uno podemos observar lo que es la primera fase, que es la apendicitis congestiva o catarral. Ya, aquí generalmente tiene que haber un desencadenante. Entonces, en la luz del apéndice tiene que haber una obstrucción. Pongamos de ejemplo en este caso un fecalito. Entonces, nos menciona que normalmente va a haber una secreción mucosa que es, por ejemplo, de un volumen de 1 centímetro. Pero cuando se sobrepasa este volumen, es decir, que va a ser mayor a 1 centímetro, entonces empiezan ya a haber complicaciones. Va a aumentar la presión intraluminal a más de 60 centímetros de agua. Va a haber lo que es la proliferación bacteriana, que de igual forma ya les había mencionado. Entonces van a empezar a congestionarse los vasos linfáticos que se van a encontrar a nivel de la submucosa, provocando lo que es un exudado plasmoleucocitario. Y por lo tanto va a empezar a verse en la serosa lo que es edema y congestión. Continúa, por favor. Ya, tenemos como segundo punto lo que es la apendicitis pneumonosa o supurativa. Aquí generalmente, bueno, la mucosa ya empieza a verse como ulcerada, si es que esta no ha sido destruida aún. Entonces la mucosa está de cierta forma lesionada, por decirlo así. Entonces van a empezar a proliferar las enterobacterias. Es decir, que este apéndice se ha quedado sin su primera barrera de protección a este nivel. Entonces, a nivel de la mucosa se van a empezar a acumular lo que son leucocitos, neutrófilos y también eosinófilos. Entonces, todas estas células del sistema inmune van a provocar lo que es un exudado purulento. Conforme se van afectando las capas, también se va a ver afectada lo que es la serosa. Y a este nivel, en cambio, vamos a encontrar un exudado fibrino purulento. Entonces, la serosa se va a ver a nivel macroscópico de forma edematosa, rojiza, hiperémica. Sin embargo, en esta fase aún el apéndice no se encuentra perforado. Tenemos la tercera fase, que es la apendicitis gangrenosa o necrótica. Aquí, aquí ya es la fase en la que, digamos, el apéndice se empiezan a ocluir vénulas, se empiezan a ocluir arteriolas. Entonces, como pueden ver, el apéndice tiene como una coloración rojizo oscura, también podría darse en ocasiones de color púrpura o incluso gris. ¿Pero por qué va a pasar esto? Porque ya va a haber anoxia tisular, va a haber incluso más proliferación bacteriana ya en este punto, ya no solo de la flora normal del apéndice, sino también de microorganismos oportunistas, va a haber necrobiosis, van a empezar a aparecer las primeras microperforaciones y pese a que aquí tampoco el apéndice está perforado, va a empezar a difundir lo que es líquido peritoneal, que generalmente va a ser purulento y con un olor fétido o fecaloide. Ya, tenemos lo que es la apendicitis perforada. Aquí las microperforaciones ya van a aumentar en lo que es en tamaño y en número. El líquido peritoneal ya va a ser netamente purulento, muy, muy fétido. Y nos menciona que, lo que sucede en este proceso inflamatorio es que, pues, como en un inicio produjo un exudado leucoplasmocitario, este exudado va a cumplir una función de adherir lo que es el epiplon al apéndice. Entonces, el epiplon va a funcionar como una barrera protectora para que si, digamos, el apéndice aún no ha sido perforado, se cree una especie de plastrón que en el momento de realizar, por ejemplo, la palpación, a nivel del abdomen se puede identificar una masa, por decirlo así. Pero en el caso en el que ya ha habido una peritonitis y, y se ha logrado adherir lo que es el epiplon hacia el apéndice, entonces en este caso lo que vamos a observar es un absceso apendicular, pero nos menciona que no sucede de igual forma en los adultos que en los niños, porque a veces en los adultos pues el epiplon es corto, es decir, no está bien desarrollado. Entonces, se va a desencadenar una peritonitis inminente. Y en la presentación clínica, como ya les había mencionado en la fisiopatología, así podemos entender por qué se desencadena el dolor. El dolor en un inicio aparece en la parte media del abdomen o inmediatamente bajo el epigastrio. El dolor es vago, es de tipo cólico.
pero nos menciona, que en las 6 a 12 horas posteriores, el dolor inicial de esa escena, el dolor se vuelve a... síguele, Gaby, por favor. Aquí nos menciona que va seguido a lo que es la anorexia y lo que es el vómito, el vómito reflejo. Nos menciona que generalmente se va a presentar lo que es estreñimiento, pero cuando la apendicitis es de tipo pélvico, se va a desencadenar lo que es diarrea, que no es muy frecuente, pero se va a dar porque se va a ver afectado el ileo o el colon. Continúa, por favor. Ya, en cuanto a los signos, tenemos algunos. Nos menciona que se va a presentar febrícula o fiebre, que se va a presentar en el 75% de los casos, que en la mayoría de las ocasiones suele ser menor a 38.5 grados centígrados, generalmente 38.3, pero nos menciona que en los extremos de la vida, por ejemplo, en neonatos o en adultos mayores, incluso puede haber hipotermia, pero esto no quiere decir que se va a descartar el diagnóstico de apendicitis aguda. También nos menciona que cuando la apendicitis está en sus etapas iniciales, incluso el pulso del paciente puede ser débil, puede ser bajo, pero en cambio si hubiera perforación ya se desencadenaría lo que es una taquicardia, también podría haber lo que es una fiebre bastante elevada, incluso para llegar a estados de hiperpirexia. Nos menciona que lo que manifiesta principalmente el paciente es el dolor pues ya en la fosa ilíaca derecha, por lo que es necesario realizar el punto de McBurney, que bueno, mi compañero ya les va a explicar un poco más adelante, y que cuando el dolor ya es bastante intenso, pues el paciente simplemente limita sus movimientos, limita incluso realizar reflejos como el de la tos o el estornudo, porque cualquier tipo de movimiento va a desencadenar un dolor exquisito. Continúale, por favor. Y en el examen físico, nos menciona que podemos realizar pues, lo que es la palpación principalmente. Bueno, en este punto vamos a empezar explicando lo que es el signo de Eulafoy. Bueno, aquí primero, como pueden ver en este dibujo, se ha trazado lo que es una línea a nivel de las espinas ilíacas y las superiores. Aquí lo que nos interesa es la del lado derecho. También tenemos lo que es una línea central y una línea oblicua o 45 grados que va a unir la espina ilíaca antero superior derecha con lo que es el ombligo. Ya en este punto nos menciona que es que por ejemplo, bueno, si realizamos el signo de Eulafoy, nos menciona que se va a desatar una hiperestesia, es decir, una gran sensibilidad dolorosa al pellizcar la piel o al rozar esta zona con lo que es un alfiler a nivel de este triángulo, que bueno, a nivel cutáneo se conoce como triángulo de Livingston, pero ya a nivel de lo que es el apéndice se le conoce como el triángulo apendicular de Sherrin. Nos menciona que este signo de Eulafoy suele ser bastante frecuente, sin embargo, si es que no se desata esta sensibilidad, se conoce como signo de Motzke, que nos menciona que rara vez se presenta. Continúale, por favor. Ándale avanzando ya. Ya, tenemos lo que es el primer signo, que es el signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg nos menciona que va a ser un dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha, como podemos observar en las imágenes. Otro signo que también se suele presentar es el signo de Tejerina, Fotter, Ingham, bueno, este signo se va a desatar cuando se realice la descompresión brusca, pero de la fosa ilíaca izquierda, que va a desencadenar un dolor en sí, en lo que es en la fosa ilíaca derecha. Continúale, por favor. Ya, a continuación vamos a tener lo que es el signo de Robson. Aquí nos menciona que la presión en el lado izquierdo sobre un punto que se corresponde generalmente con el de McBurney, en el lado derecho va a despertar dolor en este. ¿Por qué? Porque se van a desplazar los gases desde lo que es el colon sigmoideo
hasta lo que es la región iliocecal. Y por lo tanto se va a producir un dolor. ¿Por qué? Porque el ciego se va a distender. Continúale, por favor. Ya, también tenemos a este nivel lo que es el signo de Aaron. El signo de Aaron nos menciona que va a ser una sensación de dolor en el epigastrio. Generalmente nos menciona que también puede desencadenarse en la región precordial. ¿Por qué? Porque se va a presentar, se va a realizar una presión en el punto de McBurney, y es decir, como que el dolor se va a irradiar. También tenemos lo que es el punto de Chutro. Aquí el punto de Chutro nos menciona que se va a desviar el ombligo hacia la derecha de la línea media cuando se realice una palpación a este nivel. Y tenemos lo que es el signo de la Roque, que nos menciona que aquí se va a realizar una presión continua del punto de McBurney, y que, por ejemplo, en el varón, o sea, se aplicaría solo en el varón, es decir, el testículo va a ascender. También tenemos lo que es el punto de Dumpy. También tenemos el punto de Dumpy, que nos menciona que el dolor va a incrementar en la fosa ilíaca de la derecha con, ¿cómo se llama? Con la maniobra de Valsalva, o cuando se tenga reflejo de la tos. Y ahora sí, cámbiale, por favor. Ya, a continuación tenemos lo que es el signo de Chase. Como podemos observar en la imagen, aquí se va a desencadenar lo que es un dolor en la región cecal, y que va a estar provocado por el paso rápido de la mano. Este paso debe ser también profundo. La mano va a pasar de lo que es la izquierda a la derecha, a lo largo del colon transverso, y también a la vez que se oprime lo que es el colon descendente. También tenemos el signo de Cobb, pero del obturador. Aquí, como podemos observar en la imagen, en la segunda imagen, aquí nos menciona que el dolor va a estar provocado en el hipogastrio cuando se flexione el muslo derecho y se rote la cadera hacia adentro. También tenemos lo que es el signo de Cobb, pero del psoas. Aquí, en cambio, va a aumentar el dolor en lo que es la fosa ilíaca derecha al realizar la flexión activa de la cadera derecha. Y finalmente tenemos lo que es el signo de Donnelly, que nos menciona que va a haber un dolor por la compresión, ya sea unos traveses de dedo por encima y por debajo de lo que es el punto de McBurney, estando lo que es previamente la pierna derecha en extensión y aducción. Continúa, por favor. Ya, aquí también tenemos lo que es el signo de Dubar. El signo de Dubar nos menciona que va a haber un dolor en la fosa ilíaca derecha por la compresión del nervio vago a nivel del cuello. También tenemos el signo de Genau de Musi. Nos menciona que este dolor va a ser un dolor agudo, va a ser difuso y se va a provocar cuando se realice la descompresión brusca del abdomen. Pero este signo ya se presentaría cuando ya tengamos un abdomen perforado y por lo tanto una peritonitis franca. También tenemos el signo de Head. Aquí nos menciona que va a haber una hiperestesia cutánea en la fosa ilíaca derecha. Este signo, bueno, es similar al signo de Diodafoy. También tenemos el signo de Coleman, que nos menciona que igual va a haber un dolor a la percusión suave sobre la zona de la zona donde haya la irritación peritoneal. También vamos a tener, continúale, por favor. También tenemos el signo de Horn, que nos menciona que va a haber dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se realice la tracción de forma suave del testículo derecho. Este signo igual se lo realizaría solo en hombres. También tenemos lo que es el signo de GC, nos menciona que aquí va a haber una diferencia de temperatura axilar en ambos lados. Tenemos lo que es el signo de Kahn, que nos menciona que va a haber bradicardia, y este signo se puede presentar en la fase de la apendicitis gangrenosa, en la fase 3. También tenemos lo que es el signo de Mastin, que nos menciona que igual va a haber dolor en la región clavicular.
es decir, dolor en el lado derecho, por lo que la apéndice está pues en el lado derecho generalmente. También tenemos lo que es el signo de Manabe, que nos menciona que aquí iba a ver lo que es la acentuación del segundo ruido cardíaco en las afecciones inflamatorias del peritoneo. Igual este signo nos menciona que suele presentarse en las primeras fases de la apendicitis aguda. Ya, también tenemos lo que es el signo de Meltzer. El signo de Meltzer nos menciona que va a ser un dolor intenso, igual a nivel de la fosa ilíaca derecha, porque se va a comprimir el punto de McBurney, y también nos menciona que se va a levantar lo que, o sea, este dolor se va a desencadenar cuando se realice la extensión de la pierna derecha. También tenemos lo que es el signo de Rose. Nos menciona que el signo de Rose va a ser una sensación de resistencia blanda cuando se palpe lo que es el ciego vacío. También tenemos lo que es el signo de Sommer. Aquí nos menciona que va a haber el aumento de la tensión a nivel de los músculos abdominales cuando se realice la palpación superficial a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y también tenemos lo que es el signo de Winter, que nos menciona que este signo va a ser cuando, digamos, se realice la auscultación y, por ejemplo, en el momento en el que el paciente respire, haya una falta de los movimientos abdominales. Y también tenemos el signo de 3D. Este signo nos menciona que el paciente se va a colocar en decúbito prono, ya que esto va a aliviar el dolor en la apendicitis aguda. Hay que tener en cuenta que cualquiera de estos signos que se le realiza al paciente va a ser suficiente si este es positivo. Y no hace falta realizarle todas estas maniobras porque simplemente estaríamos agravando el dolor. A continuación, mi compañero. Ya, continuando con lo que es la exploración clínica o las manifestaciones clínicas, tenemos los puntos dolorosos en lo que sería la apendicitis aguda. Existen diferentes puntos que se van a clasificar de acuerdo a su situación o su localización, en el cual está el punto de McBurney, que va a ser sensible al dolor, y este está ubicado específicamente trazando una línea desde la cresta ilíaca antero superior hasta lo que sería el ombligo. Está localizado el punto en lo que sería el tercio externo, en la unión con su segundo tercio. Igualmente está el punto de Cobb, que vendría a estar situado en la misma línea, es decir, en la misma línea trazada desde la cresta ilíaca antero superior derecha hasta el ombligo, pero este se va a situar en lo que sería la mitad. E igual va a ser sensible. Usted síguele. En cuanto a lo que sería el punto de Morris, está situado igual en la misma línea trazada desde la cresta ilíaca antero superior hasta lo que sería el ombligo, y se va a encontrar en cambio, en el tercio interno, se podría decir, de esta línea. En lo que es el punto de Lance, en cambio va a estar ubicado en lo que sería el tercio externo derecho de una línea trazada en lo que sería las crestas ilíacas antero superiores, y vendría a ser igual sensible para lo que sería la apendicitis. Síguele. En cuanto a lo que sería el punto de Lessen, nos dice que se va a localizar lo que sería dos traveses por superior y hacia atrás de lo que sería la cresta ilíaca antero superior derecha. Y va a ser como signo patognomónico de lo que sería una apendicitis retrosecal, o cuando ésta se localiza lo que sería lateral y externamente a lo que sería el ciego. En cuanto a lo que sería el punto de Lott-Lessen, en cambio se va a encontrar lo que sería 5 centímetros inferior a lo que sería el punto de McBurney. Síguele. Ya, en cuanto a lo que sería el punto de Hallager, se va a encontrar en lo que sería una línea trazada desde lo que sería la cresta ilíaca antero superior derecha hasta lo que sería la sínfisis del pubis. Y se va a encontrar en lo que sería el centro de esta línea. Igual a lo que sería el punto de Lensman, se va a encontrar en lo que sería 5 a 6 centímetros en su porción lateral de una lateral derecha en una línea trazada desde lo que sería las cristas ilíacas anteros superiores. Ya, en cuanto a lo que sería el punto de Monroe, vendría a ser un punto situado en la porción media de lo que sería la
una línea trazada desde la cresta ilíaca anterior superior derecha hasta lo que sería el ombligo. Y es igual patrón mnemónico de lo que sería la apendicitis aguda. En cuanto a lo que sería el punto de Sonnenburg, este vendría a estar localizado en una línea que está trazada lo que sería desde las dos crestas ilíacas anterosuperiores y se va a encontrar este en lo que sería en su parte media. Síguele. En su parte media, perdón, o en su localización con el músculo recto del abdomen derecho, en este caso. Sí. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos lo que sería una triada característica de esta patología, que vendría a ser la triada de Alafoy, en la cual va a consistir por lo que sería una hipersensibilidad de la piel, es decir, al momento de nosotros tocar lo que sería el abdomen del paciente, este va a referir bastante dolor. Además va a haber, mediante este dolor, va a haber lo que sería un síntoma reflejo que vendría a ser la contracción muscular o refleja o defensa muscular, conocida como defensa muscular. Además de lo que sería el punto característico o el punto de dolor de McBurney. Asimismo, la bibliografía nos menciona una escala en la cual podemos medir lo que sería esta, para medir lo que sería esta entidad, en la cual nos menciona la escala de Alvarado, en la cual se van a valorar lo que sería tres parámetros diferentes, llegando a una puntuación de 10 puntos. En los síntomas está lo que sería un dolor migrante en la fosa ilíaca derecha, que está enumerado o calificado por un punto, junto con la anorexia, náuseas y vómitos. En cuanto a los signos, está lo que sería el dolor en el cuadrante inferior derecho, que está dado por lo que sería un punto. Y el dolor al rebote, que sería el dolor a la descompresión, vendría a estar puntuado por 2 puntos. Y la fiebre por 1. En cuanto a lo que sería el laboratorio, si el paciente presenta lo que sería una leucocitosis, este tendría el valor de 2 puntos. Y si presenta lo que sería neutrófilos inmaduros o una desviación a la izquierda, presentaría una puntuación de 1 punto. Entonces podemos decir que los pacientes que en base a esta escala presentan lo que sería un puntaje de 7 o mayor a este, vendría a ser característico ya de la apendicitis aguda o diagnóstico de la apendicitis aguda. En cuanto a los pacientes que presentan de 4 a 6, un puntaje de 4 a 6, se refiere a estos pacientes a observación y además se realizaría otras pruebas de estudios de imagen para establecer el diagnóstico, ya que vendría a ser de sospecha. Pero si en cambio los pacientes presentan lo que sería un puntaje de 3 o inferior a este, vendría a estar, se podría decir, descartado un poco la patología de apendicitis aguda. Síguele. Bueno, en cuanto a lo que serían los diagnósticos diferenciales, existen diferentes diagnósticos diferenciales en los cuales están lo que son de causas gastrointestinales, en la cual la principal vendría a ser la diverticulitis secal, la diverticulitis sigmoidea, la diverticulitis de Meckel, ahí. Algunas alteraciones incluso de lo que sería la vía biliar, como lo que sería colecistitis aguda, incluso pancreatitis y hepatitis. Y bueno, algunas otras alteraciones que comprometen lo que sería el abdomen y que formen lo que sería un dolor abdominal agudo. También están lo que serían las causas infecciosas, entre las cuales está lo que sería la gastroenteritis. Igualmente la colitis por citomegalovirus, y enfermedades principalmente del ilio, como la ilitis terminal infecciosa causada por lo que sería tuberculosis o citomegalovirus. Síguele. También están las causas geniturinarias, en las cuales podemos ver en la imagen está lo que sería la litiasis renal o lo que serían los cálculos renales. También está lo que sería la hidronefrosis, que vendría a presentar lo que sería la las manifestaciones clínicas similares a esta apendicitis. Asimismo, infección de vías urinarias, abscesos perinéfricos y lo que sería hidronefrosis. Síguele. En cuanto a lo que serían las causas no abdominales, entre ellas está lo que sería una faringitis estreptocócica. También estaría lo que sería la neumonía lobar inferior y hematoma de lo que sería el músculo recto mayor del abdomen. Síguele. En cuanto a lo que sería las mujeres, en sí, como diagnóstico diferencial estaría lo que sería el quiste de ovárico,
puede ser roto o no roto. También estaría lo que sería la endometriosis como una patología asociada con sus manifestaciones clínicas similares a la apendicitis, además de la enfermedad inflamatoria pélvica y abscesos ováricos. Síguele. También está lo que serían las edades extremas. Cabe mencionar que en este caso en los niños su patología, su presentación no es similar a lo que se presenta en la mayoría de pacientes. En este caso la patología de apendicitis se va a presentar por lo que sería un niño que va a manifestar diarrea principalmente y que va a referir lo que sería dolor abdominal. En este caso nos menciona la bibliografía que es difícil en este caso en los niños tener un cuadro clínico exacto, ya que en sí ellos esconderían un poco lo que sería la patología por presentar diarrea y por no manifestar las manifestaciones que normalmente se producen. Entonces, en este caso, cuando tengamos un paciente, es decir, neonato, que tenga diarrea y venga por lo que sería una distensión abdominal o que podamos visualizar lo que sería un notable dolor abdominal, se recomienda hacer seguimiento y además pedir otras pruebas para descartar la patología. En cuanto a lo que son las personas mayores, en este caso los ancianos, estos presentan una mayor susceptibilidad para lo que sería perforación de del apéndice. Entonces, en este caso vendría a ser un poco más complicada, pero en cambio estos pacientes no presentan la patología o la clínica adecuada de una apendicitis. Es decir, van a presentar menor dolor y las manifestaciones clínicas no van a ser claras. Por lo tanto, a estos pacientes se recomienda ante lo que sería un dolor leve abdominal, se recomendaría primeramente descartar esta patología con los diferentes exámenes de imagen y con las pruebas de lo que sería de palpación, pruebas físicas. Síguele. Perdón, en estos pacientes también es aconsejable verificar lo que sería el consumo de analgésicos y de antibióticos, ya que estos a su vez pueden ocultar lo que sería la patología o la patología de la apendicitis, ocultando lo que sería la sintomatología. En cuanto al laboratorio, lo que tenemos que tener en cuenta vendrían a ser los estudios como lo que sería el hemograma y el uroanálisis, en este caso el sedimento urinario. Además, tenemos que tener lo que sería un estudio que vendría a ser el ecograma, en el cual nos va a indicar lo que sería la presencia de leucocitos en el 70% de los pacientes, además de la presencia de un aumento de neutrófilos. En este caso, los leucocitos se van a encontrar a un nivel de 10.000 hasta 18.000, que vendrían a ser característicos de la patología. Si se pudiera encontrar lo que sería mayor a este número, ya se sospecharía de una probable apéndice perforada. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, también se va a pedir lo que sería la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana para descartar lo que sería esta patología de... embarazo ectópico. Además, se va a pedir lo que sería la prueba de análisis de orina para verificar una futura o una presente infección de las vías urinarias. En el sedimento urinario se pueden observar lo que sería leucocitos en los pacientes que tienen una apendicitis que vendría a estar cercana o una apéndice cercana a lo que sería el uréter o la vejiga. También se puede presentar leucocitosis en lo que sería pacientes que tienen cálculos renales, pero estos se van a acompañar por lo que sería una microhematuria. Existen también otros estudios, se podría decir, que últimamente se verificaron que vendría a ser un aumento del PCR en el caso de una apendicitis aguda y hiperbilirruminemia en lo que sería una apendicitis perforada. Síguele. Ya, en cuanto a lo que serían las imágenes de diagnóstico, tenemos lo que sería la radiografía simple de abdomen, que este vendría a ser un estudio limitado para el diagnóstico de esta entidad, ya que no nos aporta, se puede decir, datos significativos de lo que sería esta apéndice inflamada. Pero en este caso sí se pueden observar otros parámetros, como lo que vendría a ser, dependiendo de lo que sería el médico que visualiza la imagen, es decir, va a ser médico dependiente. No le pase esto de...
Ya, se podría visualizar en este caso una región hidroaérea y también lo que sería la presencia de líquido peritoneal o la presencia de masa de tejido blando y edema de la pared abdominal. En cuanto a lo que sería la ecografía, esta se recomienda o está indicada para lo que sería aquellos pacientes niños en los cuales tenemos una sospecha. Como dijimos anteriormente, ellos presentan una clínica diferente para lo que sería en la clínica habitual. Entonces, en este caso está recomendado realizar una ecografía y aquí vamos a poder visualizar mayormente lo que sería el apéndice como una estructura que termina de forma ciega, una estructura como la podemos ver ahí en forma de, en su forma habitual, esta va a tener mayor a 6 milímetros y además se la puede ver edematosa y bueno, dependiendo de las características de cómo esté la apéndice. Y nos permite una mayor visualización. En cuanto a la tomografía, esta vendría a ser un estudio más específico de lo que sería el apéndice, en la cual vamos a encontrar lo que sería ya un engrosamiento de la pared, tanto del ciego como del apéndice. Además, podemos ver sus alrededores, como lo que sería un engrosamiento de la pared a su alrededor. También se pueden observar lo que serían abscesos, flegmones, que vendrían a ser el plastrón que nuestro compañero nos mencionó anteriormente, que se suelen formar, y además como lo que serían masas abdominales. Síguele. Ya dentro de lo que sería la apendicectomía, antes de la apendicectomía laparoscópica, también se podría realizar lo que sería el tratamiento quirúrgico mediante lo que sería incisiones abdominales. En este caso, la bibliografía nos recomienda que se realiza lo que sería la incisión de Rocky Davis y la incisión de McBurney para lo que sería cuando hay una apendicitis bien diagnosticada, es decir, cuando estamos seguros de que sea una apendicitis. Pero si no estamos seguros o tenemos que ya hay sospecha de una peritonitis, en este caso se recomienda hacer una incisión medial a nivel del ombligo para tener lo que sería una mayor visualización y una mayor disposición para realizar la cirugía. Y ya, síguele. Bueno, a continuación, creo conveniente poner un video en el cual nos indique lo que sería la apendicectomía laparoscópica y... La extracción del apéndice, denominada apendicectomía, se lleva a cabo cuando se sospecha la existencia de apendicitis, dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, fiebre y un recuento elevado. ¿Sí se escucha, tal vez? Sí, se escucha. De glóbulos blancos son síntomas y signos comunes de apendicitis, los que generalmente aparecen cuando existe una obstrucción entre el apéndice y el intestino. Esto puede ocasionar infección, hinchazón y distensión. Si el apéndice no se extrae, puede producirse una ruptura o perforación con riesgo de muerte. El único tratamiento para la apendicitis es la apendicectomía, que casi siempre se realiza en casos de emergencia. Las técnicas laparoscópicas más recientes requieren solo incisiones mínimas, en forma de ojo de cerradura o pequeñas incisiones punzantes, lo que generalmente da por resultado un periodo de recuperación más corto. Antes de la cirugía se le colocará una vía endovenosa. Las apendicectomías se realizan con anestesia general, por lo tanto estará dormido durante el tiempo que lleve la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Además, también puede colocarse un catéter en la vejiga para drenar la orina. Generalmente, una apendicectomía laparoscópica sin complicaciones lleva entre 20 y 30 minutos. Para poder acceder al apéndice, su cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear tres orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente, estos puertos de entrada se encuentran a nivel umbilical y en los cuadrantes izquierdo inferior y derecho superior del abdomen. Luego se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará minuciosamente el interior del abdomen y confirmará si el apéndice está rojo, hinchado y necesita ser extirpado. En este momento, el cirujano introducirá los instrumentos quirúrgicos por los otros dos puertos, tomará el apéndice, lo separará del intestino, lo colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos.
Después de extraer el apéndice de forma segura, el cirujano instilará solución salina estéril tibia en el abdomen a través de uno de los puertos para enjuagar la cavidad abdominal y eliminar todo rastro de infección. Luego se succiona la solución salina. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará por última vez la zona en busca de sangrado u otro daño. Cuando se retira el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Al finalizar la cirugía, se le retirarán el tubo respiratorio y el catéter. Se lo llevará al área de recuperación para monitorearlo y se le proporcionarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando puede ingerir líquidos, se le retirará la vía endovenosa. La mayoría de los pacientes son dados de alta dentro de las 24 horas. Ya, como podemos observar, este es una, se puede decir, un procedimiento bastante, un poco sencillo, y el cual tiene sus mejoras, en las cuales está lo que sería una menor estancia hospitalaria, es decir, va a haber una más rápida incorporación a lo que sería la incorporación laboral. Además, va a haber lo que sería una menor dolor, por lo cual vamos a recetar o dar lo que sería menor analgésico. Y además va a haber una menor infección de herida quirúrgica. En cuanto a las complicaciones, en sí está lo que sería un absceso, lo que sería de la pared abdominal, está lo que sería la infección de la herida quirúrgica, está lo que sería la pilefeblitis, que vendría a ser una alteración en la vena porta como alteración de la o causa de lo que sería esta infección. Y además se pueden formar obstrucciones y fístulas fecales. Dentro de lo que serían otras menos frecuentes está lo que sería hematomas, lesiones de otros órganos y, bueno, entre otros. También está lo que sería una... Se puede decir un término que vendría a ser la apendicitis crónica, pero que no está totalmente confirmado su, mediante estudios, pero se dice que en este caso se debe a lo que sería apendicitis aguda recidivantes que vendrían a ser leves y que se la ha catalogado como lo que sería una apendicitis crónica, pero que en sí no existen, se puede decir, estudios de laboratorio o de imagen que nos indiquen su diagnóstico o su relevancia. A continuación. Ya, espera un momentito. Un momentito, jóvenes. A ver. Dinamicemos un poquito este. Hipatia Guevara. Hipatia. Sí, doctor. A ver, dime, ¿qué es la apendicitis aguda y por qué se produce la fisiopatología? O sea, la apendicitis aguda es una inflamación, como su nombre le indica, de lo que sería el apéndice. Y prácticamente, o sea, está dado por una obstrucción de lo que sería su luz. Ahí nomás. Emma Gualán, te pregunté ayer. Emma Gualán. Sí, buenas tardes, doctor. Dime, ¿cuál es el principal síntoma del apendicitis? Es el dolor. Ya. En la fosa ilíaca derecha. En epigastrio, dolor visceral, que luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Uh-huh. Cuando hay Bloomberg positivo, ¿qué significa? Bloomberg positivo. Sí. Es que existe, o sea, peritonitis puede ser. Ya, peritonitis, pero ¿qué parte? O sea, ¿qué traduce el Bloomberg en general? Cualquier parte. Irritación de lo que es el peritoneo. El peritoneo parietal, ¿no es cierto? Es decir, que el apéndice ya se inflamó y se produce una irritación del peritoneo parietal. Entonces, la primera diapositiva que dieron ahí en variaciones anatómicas tiene mucho que ver. Por ejemplo, si el apéndice es anterior, va a irritar el peritoneo parietal. Si el apéndice es interna, irrita el músculo psoas y da irritación del psoas. Si el apéndice es larga y llega hasta el hueco pélvico, va a irritar el músculo obturador y da signo del obturador positivo. Esto es, por ejemplo, si el apéndice es de localización retrosecal, posiblemente no haya Bloomberg. Se encuentra hacia atrás y como van a indicaron anteriormente, el examen de elección para diagnosticar la apéndice retrosecal es ¿cuál, Hipatia Guevara? Porque no hay Bloomberg. No siempre acontece lo del dolor del Bloomberg positivo. Si tienes un apéndice retrosecal, ¿qué examen pides? Para confirmar, Hipatia Guevara.
En el retrocecal se puede pedir una ecografía. No, niña, no. Ah, no. ¿Qué pido o qué, cuál es el punto? Es que no lo escuché bien, doctor. Es que no, ¿qué examen pides si sospechas en apéndice retrocecal? ¿Quieres confirmar el diagnóstico? Retrocecal sería una tomografía, entonces, que es más sensible. Estuvimos en la primera clase, ¿no es cierto? Puede ser pregunta de examen. Grecia Guachillo. Buenas tardes, doctor. La niña, dígame, usted, ¿cómo se clasificaba la apendicitis? ¿Cómo se clasificaba la apendicitis? Sí, sí. Ahí dio 4 grados. Ah, sí. Ya, en 4 fases. Sí. La congestiva era una, ya. La supurativa ya. Era otra, sí. La gangrenosa y la que era la flemosa, gangrenosa y flemosa. Estás bien, ¿verdad? La primera es la inflamatoria, la segunda es supurativa, la primera es la catarral, la segunda es supurativa, la tercera ya gangrenosa o necrótica, y la cuarta, que ya complicada. ¿Después de la gangrenosa? Sí. ¿La perforada? Perforada. Entonces, vamos a ver, no se olviden esto que les voy a explicar. Las dos primeras apendicitis, es decir, la apendicitis catarral inicial y la apendicitis supurada, que ya hay pus, es una apendicitis simple, ¿sí? Mientras que la gangrenosa y la perforada es una apendicitis complicada. Aquí van a haber plastrón, aquí va a haber perforación, abscesos y todo eso. Es de apendicitis complicada y, por lo tanto, los tratamientos de antibióticos pueden mantenerse entre 7 y 10 días. Ya. Dolor que peritoneal. Ya, sigue nomás con enfermedad diverticular. Ya. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Sí, sí. Ya, vamos a continuar con lo que es la enfermedad diverticular. Ya, antes de comenzar, tenemos varias definiciones que debemos tener bien claras. La primera, que es los divertículos, no son más que la presencia de uno o más divertículos, por decir, la diverticulosis es la presencia de uno o más divertículos sin causar síntomas. Tenemos la enfermedad diverticular sintomática, que es aquel individuo que tiene divertículos y presenta dolor abdominal recurrente en el cuadrante inferior izquierdo. Mientras que la diverticulitis resulta de la infección del divertículo con micro o macro perforación de la pared y que puede extenderse a las estructuras vecinas. Ya, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que lo que es la enfermedad diverticular, tenemos que los individuos que están menores a 40 años se presentan de un 5 a 10%, pero esta cifra se incrementa conforme avanza la edad, y es así que cuando los individuos tienen unos 80 años, esta prevalencia aumenta de entre 70 y 80%. Y en cuanto a su incidencia, va a ir aumentando conforme aumenta la edad de los individuos. Es decir, que la población más longeva, mayor probabilidad de que puedan tener esta enfermedad diverticular. Y también se ha visto que la dieta, el cambio de dieta a una dieta occidental, es una dieta rica en carnes rojas, en azúcares, en grasas, y que es pobre en lo que son los vegetales y granos, van a aumentar la prevalencia de esta o incidencia de esta enfermedad. Y también se ha visto lo que es una equilibrada entre los países desarrollados y los países subdesarrollados por el cambio de lo que es la dieta de estos últimos. Yeah. En cuanto, vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía del colon y su fisiopatología. Tenemos como en todo el intestino, en todo el tubo digestivo, el colon también va a estar conformado con lo que es una capa mucosa, lo que es la submucosa y una capa muscular que se va a dividir en lo que es una capa muscular y una capa longitudinal que va a formar 3 tenias, que son la tenia mesocólica, la tenia epiploica y la tenia libre.
estas tenias van, esta capa muscular, por así decirlo, tiene dos funciones, tiene actividad motora, pero esta actividad motora se divide en dos partes, por así decirlo. Tenemos la que es la actividad motora de segmentación, que va a almacenar o mantiene lo que es el contenido intestinal para que este, mediante lo que es la segmentación, se pueda reabsorber lo que es el agua y electrolitos hacia el torrente sanguíneo. Mientras que lo que es la actividad motora de propulsión va a hacer que el contenido del colon se desplace hacia a largo de lo que es el colon hacia lo que es el recto. Ya, en cuanto tenemos a la fisiopatología, nos menciona que va a haber un incremento de la presión intracólica. Esta presión, sumada, digamos, con lo que es una dieta baja en lo que es la ingesta de fibra, va a hacer que, digamos, que las heces no tengan volumen. Y al no tener volumen, va a hacer, digamos, que esto se absorba mayor cantidad de agua y electrolitos de esta, haciendo que las heces sean más secas, lo que va a provocar lo que es un estreñimiento. El incremento de la presión intracolónica va a provocar una mayor segmentación del colon, y esta mayor segmentación del colon va a formar, digamos, una especie de casi un cierre hermético en lo que es aquí en el colon, y no va a permitir lo que es la propulsión de las heces hacia el recto. Entonces, este aumento de la presión va a hacer que esta se difumine o se vaya hacia la pared. Y en la pared, esta va a ser una evaginación a través de lo que son los, justamente en lo que son la penetración de los vasos hacia lo que es a la submucosa y mucosa del colon. Entonces, esta mayor presión va, digamos, por así decirlo, va a escapar por estas arterias y va a provocar lo que es un divertículo. Estos divertículos se van a dividir en dos. Tenemos lo que son los divertículos verdaderos, en el que va a haber una protrusión de toda la pared del colon. Es decir, que va a estar protruida lo que es la mucosa, la submucosa y la capa muscular. Mientras que un divertículo falso, o pseudodivertículo también denominado, solo va a haber lo que es la protrusión de la submucosa y la que es la mucosa a través de la pared del colon. Este va a ser el más frecuente de los dos divertículos, y predominantemente se van a formar en lo que es en el colon sigmoide, porque aquí se van a registrar las mayores presiones que favorezcan lo que es la formación de estos divertículos. Las manifestaciones clínicas de una enfermedad diverticular sintomática va a ser la presencia de lo que es el dolor, principalmente en lo que es la fosa ilíaca izquierda. Este dolor va a ser constante y se puede irradiar a las zonas vecinas, como es hacia la espalda, hacia el flanco ixolateral, hacia la región inguinal y hacia la parte superior de lo que sería el miembro izquierdo. También vamos a ver que van a haber signos de irritación peritoneal, como es una contractura de lo que es la pared abdominal, y asimismo signos de irritación peritoneal, como es el signo de Bloomberg, que hay dolor a la compresión, a la descompresión. También se puede presentar fiebre con leucocitosis, y este cuadro se puede acompañar de lo que son náuseas, vómitos y cambios en el hábito intestinal, es decir, que va a haber no va a haber defecación del paciente. También pueden estar los ruidos intestinales disminuidos por lo que es el cuadro inflamatorio. Ya, para la clasificación de lo que es la
en caso de una diverticulitis aguda, tenemos que se va a clasificar en... Freddy, un momentito. Verán, muchachos, póngale atención a esta clasificación porque es una clasificación universal de diagnóstico y de manejo. Es la clasificación de Hinche. Es muy importante porque ustedes la interpretan a esta clasificación, generalmente se la realiza bajo el pedido porque el examen de primera elección es la TAC, ya les he de explicar aquí el joven, y esta es la clasificación tomográfica de la diverticulitis aguda y en base a esta ustedes van a tener el tratamiento. Sí, supongamos, yo les pregunto, el estadio 2, ¿qué van a hacer? Tratamiento conservador, mal drenaje percutáneo. ¿Sí? Ese cuadrito, si saben ese cuadrito, saben diagnosticar y manejar esta enfermedad. Siga nomás, joven. Ya, y además esta escala de Hitchett es para lo que es para la enfermedad diverticular y se basa en lo que es en los datos de la tomografía. Ya, en cuanto tenemos, aquí nos hablaba de un grado cero, que es una diverticulitis clínicamente moderada, es decir, una diverticulitis estable, sin ninguna complicación. En este caso, vamos a dar un tratamiento conservador. El 1A es la inflamación pericolónica limitada, pero sin acceso. En este caso, es un tratamiento conservador. Tenemos el 1B, que es la inflamación pericolónica limitada, pero con acceso. Dependiendo del acceso, si es menor a 2 centímetros, un tratamiento conservador. Pero si este es mayor a 2 centímetros, necesitamos un drenaje percutáneo. En la clase o grado 2, tenemos que va a ver lo que es la presencia de un acceso, como el de acá, el de la imagen. Y este acceso puede ser pélvico, retroperitoneal o estar a distancia. También va a depender del tamaño para el tratamiento. Si es menor a 2 centímetros, va a ser un tratamiento conservador, pero si este es mayor a 2 centímetros, vamos a necesitar el drenaje percutáneo. En el grado 3, tenemos una peritonitis generalizada, pero en este caso no va a haber lo que es la comunicación directa, digamos, con la luz intestinal. Y el tratamiento va a ser una cirugía, una colectomía. En caso de lo que es el Hitchett 4, vamos a tener una peritonitis fecaloide, con lo que va a haber una comunicación libre de lo que es la luz intestinal con lo que es la cavidad peritoneal. Y la terapia, digamos, el tratamiento va a ser una cirugía urgente, lo que sería una colectomía. Entonces, digamos, resumiendo, en el estado 1, vamos a ver que dependiendo si este es sin acceso, digamos, una inflamación más limitada sin acceso, es tratamiento conservador. Y el grado 2 es, digamos, por ejemplo, la de aquí, la del grado 1, 1B. Tenemos si este acceso es mayor a 2 centímetros, vamos a necesitar un drenaje y si es menor a 2 es solo tratamiento conservador. Y en caso ya del grado 3 y grado 4 es tratamiento quirúrgico. Ya, en cuanto a las complicaciones más relevantes de lo que son las diverticulitis, tenemos la formación de lo que son las fístulas. Estas fístulas pueden ser cólico vesical, cólico vaginal, cólico cutánea o cólico entérica. También puede haber lo que son obstrucción, es decir, formación de estenosis, las que van a producir una obstrucción parcial o completa, y la formación de accesos a cualquier nivel de lo que es la cavidad abdominal, así como también lo que son las perforaciones y la presencia de hemorragias, en este caso que se manifiestan por lo que son la hematoquesia del paciente. Estas, digamos, son frecuentes, pero tienen una resolución espontánea. Ya, en cuanto al método diagnóstico principal, vamos a tener que la tomografía computarizada es el método de elección cuando se va a sospechar de una diverticulitis.
Esta método, la tomografía, digamos, tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 95%. La tomografía nos va a proporcionar, digamos, información sobre la localización del divertículo, la extensión del mismo, la gravedad, así como las complicaciones del mismo, como ya hemos mencionado, la presencia de un absceso o una fístula o la presencia de lo que es peritonitis o presencia de líquido también en la cavidad abdominal. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un absceso que está tabicado, limitado en la tomografía, como se puede observar ahí. Ya, aquí vuelta podemos ver lo que es una comunicación que existe con lo que es con la vejiga. Aquí tenemos lo que es la presencia de aire, de líquido y de líquido. Ya los signos de la tomografía vamos a ver los divertículos que se van a formar como que pueden estar llenos de lo que es de aire o material fecal o de líquido. Por ejemplo, digamos que van a protruir a lo que es hacia fuera de la pared del colon. Como observamos aquí en la figura, vemos lo que es un engrosamiento de la pared, de lo que es la pared del colon sigmoide en esta parte. Y con la presencia, digamos, de un absceso, lo axila pericolónico, en lo que es la flecha más grande. Y cambios en lo que es la grasa pericolónica, que muestra un ligero aumento de lo que es la densidad. En cuanto, digamos... Digamos, también vamos a observar lo que son la presencia de un absceso pericolónico. Y como tenemos aquí en la figura, la flecha grande, la que nos está mostrando lo que es el absceso. Y así como lo que es el engrosamiento de la pared del colon, que nos muestra la cabeza de la flecha más pequeña. Y también tenemos lo que son, podemos observar en la tomografía lo que son la presencia de un acceso a distancia. Ese va a estar circunscrito, el cual puede tener contenido de líquido o aire. Y se puede distribuir a cualquier nivel de lo que es la cavidad abdominal. Ya, en cuanto podemos observar también lo que es una peritonitis, que se van a observar con lo que es cambios inflamatorios del peritoneo, que puede estar con la presencia de líquido o sin ello, o puede haber lo que es la presencia de aire también en la cavidad peritoneal. Asimismo nos va a permitir observar lo que son fístulas entre el colon y cualquier parte del abdomen. Como mencionamos, pueden ser estas con la vesícula, por decir, con la vejiga, perdón, con la vagina y, digamos, y también puede ser cutáneas. Aquí en la imagen podemos observar una divertículis grado 3, en la que se nos muestra, digamos, en la cabeza de la flecha, vamos a tener lo que muestra un poco de aire y contenido posterior a lo que muestra la flecha más grande, la presencia de líquido. Ya, tenemos otro examen que se puede realizar es la radiografía con enema o con contraste de bario. Y esta tomografía esta RX se la pide cuando se sospecha, digamos, de enfermedad diverticular no complicada. Es decir, pacientes que van únicamente con molestias en lo que es el cuadrante inferior izquierdo.
esta va a estar contraindicada cuando se sospeche de lo que es gota. En cambio, la diverticulitis, por lo que puede haber una perforación. Esta nos puede proporcionar lo que es información de lo que es de la superficie luminal del colon. Por ejemplo, aquí en la tomografía de acá podemos observar lo que son los divertículos en la parte del colon sigmoideo que protruyen sobre, digamos, sobre la pared del colon. Todos estos puntitos que se observan son divertículos que protruyen a través de la pared del colon. Aquí tenemos otra imagen más de cerca, lo que podemos ver aquí en lo que es el contraste que se ha introducido en lo que es el divertículo. Ya, otro método diagnóstico es un ultrasonido o un eco, sería lo mismo. Este se utiliza, digamos, en circunstancias en las que puede estar contraindicada la TC, como es en pacientes con sobrepeso o pacientes con o mujeres que se sospeche de embarazo por el riesgo de lo que es la radiación, o pacientes con insuficiencia renal que no vayan a soportar lo que es la tomografía con contraste. Esta técnica va a depender mucho de lo que es la experiencia del operador para los buenos resultados. Si se lo utiliza, digamos, como tiene como ventaja que permite la visualización de lo que son los divertículos a nivel del sigmoide y del ciego. Nos puede mostrar lo que son accesos perisigmoideos o pélvicos, y se muestra, digamos, la imagen de lo que sería el divertículo como una imagen en pseudo riñón que va a estar llena de gas. En cuanto a otro método diagnóstico, digamos, para detectar si hay una complicación a nivel diverticular, es decir, una hemorragia diverticular, podemos utilizar dos métodos, ya sea una angiotomografía o computarizada, pero esta requiere lo que es un índice de sangrado que sea mayor a 0.5 ml por minuto para que se pueda detectar. Y por otro lado tenemos lo que es la gammagrafía con eritritos marcados, que esta requiere un índice de sangrado menor a un índice de sangrado menor de 0.05 a 0.1 ml por minuto para que sea posible detectar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una gammagrafía, que aquí está la presencia de lo que sería el divertículo. Y vemos acá una ligera aumento de lo que sería el color, un aumento de la densidad en esta parte que indica la presencia de sangrado del divertículo. Ya. Continuando con la exposición, vamos a tener lo que son un nivel de evidencia 2 y recomendación de lo que es la colonoscopía. Nos menciona que en la diverticulitis complicada, no está recomendable utilizar lo que es la colonoscopía, porque esto nos puede dar un riesgo de perforación debido a la presión del endoscopio. También por el aire insuflado y que no ha tenido un correcto preparación del colon, y también por la dificultad para descenderse de esta víscera. En algunos pacientes nos menciona que se puede utilizar lo que es la rectosigmoidoscopía sin insuflación, o también lo que es la colonoscopía pediátrica. Pero en el caso de que tengamos una diverticulitis complicada, ya sea que nos esté causando hemorragia, ahí podemos utilizar la colonoscopía, debido a que esta nos va a dar grandes, nos puede enseñar lo que es la causa, también la magnitud o la localización del lugar donde nos está realizando esta hemorragia. O también nos puede ayudar para realizar algún procedimiento terapéutico.
En lo que se refiere a la colonoscopía virtual, esta nos mencionaba que no tiene indicación en la diverticulitis complicada. Ya. Dentro de tratamiento, ya como lo mencionó un poco el compañero anteriormente, se dice que ante el primer episodio de diverticulitis, lo que se va a realizar es un tratamiento conservador. Ya sea en el Hinche, dependiendo de la escala de Hinche 1 y grado 2, como sabemos que podemos tener absceso, podemos hacer drenaje de este absceso y en el caso de tener una fístula, se puede realizar un procedimiento quirúrgico. También nos mencionaba que entre el 50 y 70% de los pacientes que ha tenido un episodio no va a tener una recidiva. Un 20% de pacientes puede haber una complicación de la diverticulitis y también nos menciona que un 60% de los casos puede volver a tener una recidiva. Entonces, se considera necesario tener una dieta rica y también bastante hidratación y también utilizar el uso de antibióticos. Específicamente, esto nos va a ayudar para enfrentarnos a la flora colónica como es la E. coli y los bacterios frágiles. Nos mencionaba que aquí podemos utilizar lo que es la ceftriaxona, metronidazol o ciprofloxacina más metronidazol o utilizar clindamicina en vez de lo que es el metronidazol. Ya, en ciertos pacientes o que no han presentado lo que son repeticiones o recidivas de la diverticulitis, podemos recetar una dieta rica en fibra, en la cual ha demostrado que ha evitado lo que es la recidiva en un 70% y un 10% ha disminuido la sintomatología. Ya. Dentro del tratamiento quirúrgico, aquí nos vamos a basar específicamente en la utilización de varias escalas, como es la escala de Hinche, lo que ha contribuido como una nueva estrategia, evitando hacer cirugías innecesarias o en caso de surgir, hacer la cirugía precisamente. Aquí podemos utilizar, si tenemos la presencia de un absceso, se puede drenar este absceso, también se puede hacer un lavado percutáneo o la utilización de prótesis endoduminales. También debido a la utilización de nuevos procedimientos o nuevos aparatos de autosutura y también con los mejores cuidados al paciente quirúrgico, se ha visto una mejoría en el tratamiento quirúrgico. El paciente ha mejorado bastante. Ya. En primer lugar, vamos a tener la diverticulitis con absceso abdominal. Esto nos menciona que es una de las complicaciones más frecuentes. Se puede presentar entre un 15 a un 68%. Esto se puede presentar como un flemón inflamatorio o como un saco de secreción de líquido que puede aparecer en cualquier parte del abdomen. Puede haber una elevada mortalidad y el tratamiento de esto, como dijo mi compañero, va a depender del tamaño de estos abscesos. Si son menores, nos mencionaba que podemos tratarlo con antibióticos y también con el reposo intestinal. Pero si estos son de grande tamaño, aquí ya se va a realizar un drenaje percutáneo, un procedimiento quirúrgico. Y también nos mencionaba que la ventaja de realizar un drenaje percutáneo guiado por la tomografía, por la TAC, es la estabilización del paciente con la posibilidad de efectuar posteriormente cirugías en un tiempo corto y también evitando lo que son los estomas. También refería que lo que es la resección y lo que son anastomosis primarias va a constituir el tratamiento ideal para lo que es estos abscesos. Y ello también puede facilitarnos lo que es el lavado intraperitoneo en el caso de que no se haya preparado con anticipación. También se puede realizar el drenaje de estos y también refería que no se podrá realizar este procedimiento en pacientes inmunocomprometidos ni tampoco en aquellos con una
colecciones mal delimitadas. Y que el tiempo del drenaje y también de la cirugía no va a estar estandarizado, sino que esto lo tenemos que individualizar para cada paciente y puede estar entre periodo entre 10 días y 6 meses. Ya, tenemos lo que es la diverticulitis con peritonitis generalizada. Esto nos mencionaba que es una urgencia quirúrgica en las cuales vamos a necesitar medidas de reanimación. No es algo, no es una complicación frecuente, pero sí se ha visto en un 2% de los pacientes con diverticulitis aguda. Puede generar alta mortalidad si tenemos una diverticulitis con peritonitis purulenta, y nos mencionaba en un 13% y un 43% si esta es fecaloide. También dice que dado la desinencia anastomótica, que puede ser un 20% del colon no preparado fundamentalmente, la contaminación también nos mencionaba que dado que podemos utilizar lo que son, cuando tenemos estas complicaciones, lo que básicamente podemos utilizar es la técnica de Hartmann en dos tiempos, que esta nos decía que esta técnica constituye, es un procedimiento quirúrgico que consiste en la resección de lo que es el recto, dejándolo, como así por decirlo, inactivo, y utilizar lo que es haciendo una colonostomía terminal en lo que es la fosa ilíaca izquierda. Ya. Dentro de la diverticulitis maligna, esto nos refería que la flemonización va a evitar lo que es la identificación de las estructuras anatómicas. Esto puede darse en un 5%. Sus rasgos fundamentales son la existencia de lo que es una inflamación intensa intramural, que se ha visto en 1 al 2% de los pacientes. Aquí puede haber, puede generarse lo que es una perforación o una obstrucción de estos abscesos. Y puede que genere lo que es una complicación posquirúrgica, que es de lo que puede ser habitual. Ya, también tenemos lo que es la diverticulitis asociada a lo que son las fístulas. Como podemos ver las imágenes y como ya explicó anteriormente mi compañero, nos mencionaba que cuando tenemos una diverticulitis asociada a fístulas, lo que es el tratamiento tiene que ser lo que es la exéresis, o lo que es la extirpación del órgano en el semen, en el segmento intestinal. Y también lo que es la diverticulitis y sepsis portal. Eso es algo, por así decirlo, inusual, pero que es una de las causas comunes de los abscesos piogenos hepáticos de origen portal. Aquí nos mencionaba que tratamiento, o podemos utilizar lo que es la TAC, en donde se van a ver estos abscesos, y lo que podíamos hacer, lo que se puede hacer es drenar estos abscesos, bueno, también dependiendo del tamaño. Si son pequeños, podemos utilizarlo antibioterapia de amplio espectro. Si tenemos una diverticulitis asociada a obstrucción intestinal, nos refería que aquí tenemos que hacer como diagnóstico diferencial con un carcinoma, y en ocasiones, como el diagnóstico previo de la enfermedad diverticular, no debe excluirse lo que es la aparición de una neoplasia. Por eso es preciso que al momento de que se haga esta técnica de Hartmann, debe haber lo que es un criterio oncológico. También tenemos lo que es la diverticulitis y el sangrado. Esto decía que si la diverticulitis nos está causando lo que es un sangrado activo y severo, lo que se debe realizar es resecar el segmento involucrado. También para localizar el punto de sangrado se puede utilizar lo que es el lavado colónico intraoperatorio con la endoscopía.
y en ocasiones donde no se puede realizar o localizar el segmento causante del sangrado, está indicado lo que es la colectomía subtotal. Ya. Dentro del tratamiento laparoscópico, esto nos mencionaba que la resección electiva del sigma por vía laparoscópica es una alternativa aceptada a lo que es la cirugía convencional para lo que es la enfermedad diverticular recurrente o también de lo que es de estenosis secundaria. Se ha visto que a través de esta cirugía disminuye lo que son los traumatismos quirúrgicos y también esos argumentos que mencionaban que la cirugía de argumentos arguidos de lo que es la cirugía laparoscópica. Decía que los principios básicos de tratamiento son los mismos que en cualquier cirugía laparoscópica. Aquí tenemos que, dependiendo de los estadios, como el Hinche 1 y el Hinche 2, aquí no se va a utilizar lo que es la cirugía laparoscópica o no es una técnica de elección, pero se puede hacer un diagnóstico con este procedimiento si tenemos lo que son abscesos en los cuales se los puede drenar. Esto se puede limpiar estos abscesos. Y aquí tengo un caso clínico de un paciente. Herman laparoscópico por diverticulitis aguda, Hinche. Paciente de 62 años de edad que ingresa por presentar dolor en fosa ilíaca izquierda acompañado de síndrome febril de 72 horas de evolución. Impresión diagnóstica, abdomen agudo. Diverticular. En el laboratorio se constata leucocitosis y en la tomografía de abdomen se observa neumoperitoneo con líquido libre perihepático e interasas. Se decide realización de la laparoscopía exploradora. Se constata abundante líquido libre de características fecaloides en toda la cavidad abdominal. Se procede a la aspiración del mismo. Se liberan adherencias de cirugías previas con tijera y maniobras romas. Se observa líquido fecal en fondo de saco de Douglas. Se procede a la aspiración del mismo. Se constata diverticulitis aguda perforada. Se realiza disección de fascia de Toll con Hook. Realizamos búsqueda de pedículo de la arteria mesentérica inferior con apertura de mesocolon de medial a lateral, separándolos de los elementos retroperitoneales con maniobras romas. Se procede a la sección con sutura mecánica vascular lineal de 45 milímetros.
disección de mesorrecto por laterales, combinando maniobras romas con utilización de bisturí ultrasónico. Laparoscópica, esto nos va a ayudar a lo que es la reconstrucción del tránsito intestinal. Gracias. Muy bien, niña. Ahora un pequeño recorderis. Aquí notamos tres. Andrea Enchao, ya me contestó. Karen Iriarte. Sí, doctor. ¿Qué es la enfermedad diverticular? Enfermedad diverticular. Bueno, primero nos hablaba de la diverticulosis, que iba a ser en sí, por ejemplo, la presencia de divertículos, pero que no producen sintomatología. Y en cambio, en una enfermedad diverticular que hablaríamos de una diverticulitis, iba a ser un proceso inflamatorio que iba a estar dado principalmente por un tipo de infección de los divertículos. Ya, ahí nomás. ¿Sí? Karina León. Ya, doctor. Dime la fisiopatología de la enfermedad diverticular. Ya, en la fisiopatología de la enfermedad diverticular, no la entendí bien de la diverticulitis. No, la enfermedad diverticular, fisiopatología. ¿Por qué se produce un divertículo, mejor dicho? Es básicamente porque hay un aumento de presión. Ya, intraluminal. Básicamente, y que este además se relaciona a que va a conducir a un divertículo y esta se relaciona básicamente con una disminución de la ingesta de la fibra. Fibra. Además, hay un aumento de presión de la mucosa, básicamente. Existe una debilidad de la pared colónica, aumento de la presión, por lo que puedes llamarle estreñimiento, falta de residuos, debilidad de la pared, defecto de la colágena y por donde entran los vasos sanguíneos hay una debilidad que puede predisponer a la formación de la enfermedad diverticular, ¿no es cierto? Sí. Sí. Gabriela Luzuriega. Dime, ¿cuál es la sintomatología principal de la enfermedad diverticular, de la diverticulitis? Principalmente nos mencionaba que se puede presentar lo que es el dolor en la fosa ilíaca derecha. En el cuadrante inferior izquierdo, perdón. Bueno, también puede haber lo que es fiebre. Ya. Sí, ¿y alguna otra cosita más? Puede también dar lo que son, puede simular lo que es una apendicitis, puede ser también lo que son náuseas o vómitos. Ya, fundamentalmente lo que vas a decir es una apendicitis del lado izquierdo. Uh-huh. En los niños, ¿qué les puede dar? Dolor, fiebre y leucocitosis, con síntomas acompañantes como náusea, vómito, diarrea, como quieras llamarle. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene un dolor visceral que luego se convierte en somático. En el video que presentaron, ese debió haber tenido Blumberg positivo porque estaba irritado todo el peritoneo. Blumberg positivo, ya.
Anabel Usuriega. Sí, doctor. Dime, ¿qué examen de primera elección de imagen pides para confirmar la tomografía? La tomografía computarizada. Y sí, supongamos que es una mujer embarazada, que es un niñito, que tiene insuficiencia renal, ¿no le puedes? ¿Qué otro examen le pides? Podría ser una ecografía. Ecografía. Ya. Freddy Martínez. Sí, doctor. A ver, Freddy. Supongamos que el paciente tiene una sospecha grande de diverticulitis aguda complicada. ¿Le pedirías endoscopía y colon por enema? No, doctor, porque la colonoscopía no sirve en esta ocasión. Nomás es la tomografía. Ya. Entonces, ¿no le pides fundamentalmente por qué? Digamos, en este caso, por lo que podría haber la colonoscopía, por las perforaciones que podría haber. Y la perforación está contraindicado, ¿no es cierto? Puedes regar medio de contraste. En vez de darte información, puedes complicar el caso. Sí. La endoscopía y la eco. Y el contraste porque es tóxico. Ya. La endoscopía y el colon por enema lo vas a solicitar cuando tengas una enfermedad diverticular. Sí, solo enfermedad, no diverticulitis. ¿Está claro? Sí. Talía Martínez. Sí, doctor. A ver, si tuvieras una clasificación grado 1 de Hesbrook, ¿qué le recomendarías a ese paciente? Que solo era tratamiento conservador. Solo antibióticos y nada más. ¿Te encontrarías, Diana Pampin, un absceso junto al colon? ¿Qué le recomendarías? Si es mayor a 2 centímetros el absceso, un drenaje percutáneo. Ya, tratamiento, antibióticos más drenaje percutáneo. Abigail Paute. Sí, dígame, doctor. ¿Qué entendiste por la cirugía de Harman? Grado 3, 4, grado... ¿En qué consiste la cirugía de Harman? Tú viste ahí un video muy explicativo, pero bueno, yo sé que no eres cirujana, pero más o menos te orientaste en qué consiste la cirugía de Harman. Perdón. Ya. ¿Sí me escuché, doctor? Sí, ahorita escuché. Ya, o sea, nos decía que la cirugía de Harman era una cirugía que era fundamentalmente para, bueno, yo la entendí como que para extirpar o para, como se hacía la resección del recto, del sigma, no, y que deja... Resección del segmento afectado, uh-huh. Eso, entras... Y cortas el segmento que está afectado. Eso hicieron en la laparoscopía. ¿Más? Más la... O sea, que no deja el tránsito digestivo y haciendo una colostomía terminal en la fosilíaca izquierda. Al final, haces una colostomía y la parte distal le cierras. Uh-huh. Eso es la operación. Sí, sí. Uh-huh. Ya. Entonces quedamos esto. Nos vemos. Ya voy a hacer la programación que dijo Jefferson. Yo creo que vamos a terminar haciendo así porque es imposible ver de la otra manera. Las prácticas virtuales, que no es otra cosa lo que estamos haciendo aquí ahorita, una discusión. Entonces, vienen leyendo todos y yo les pregunto de todo. ¿Sí? Entonces, y el que no responde bien, 0-0-0. ¿Cierto, Freddy? 0-0-0. Ya, entonces yo creo que vamos a terminar viendo eso. Por Navidad todos los días, doctor. ¿Cómo? Por Navidad todos los días. Ay, Dios mío, me he portado demasiado buena gente el otro como Nerón, así en el circo, en el colegio romano, así. Ya, entonces vénganse leyendo enfermedad perineal práctica y ya vesícula. Lo de vesícula van a investigar siempre, así como existe esta escala de Hesbrook, existe en vesícula los criterios de Tokio.
colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, criterios de Tokio, bájenos, o sea, de tipo didáctico. La fisiopatología es igual, los exámenes que se piden igual, el eco, los criterios igual. Pero sí les aconsejo de que para el tratamiento, el diagnóstico, o sea, criterios diagnósticos, criterios de gravedad y tratamiento, los criterios de Tokio, 2018 creo que salieron ya. Eso no está escrito en el libro porque el libro fue publicado en el 2010. Entonces, esto. Nos vemos entonces en enero, porque nos han dado vacaciones. Yo no quería vacaciones, yo quería salir antes, pero nos han dado vacaciones. ¿Y ustedes sí querían vacaciones? Freddy, sí querías vacaciones. Sí, doctor. Ya queríamos dormir un fin de semana completo. Completo, completo. Tu hermana, que es una persona más responsable que vos. Chao, chao.